Entonces, luego de que marcaron el chasis, pasan acá, le ponen la suspensión trasera y la suspensión delantera. ¿Qué nota, parce? ¿Y la 890? Espere. Dani, aquí están poniendo el motor ya en el chasis y este proceso tiene en cuenta que cada motor viene marcado para cada chasis, no es cualquiera, no pueden coger cualquier motor, ya todo es un matrimonio que viene desde antes y este es el momento en que ya sea así, se pone su motor en su chasis. ¿Que esto no es al azar? No es al azar. ¿Y la 890? Ahorita. Dani, entonces en esta parte ya hace como una prueba de que todo el ramal esté bien. Sí. Antes de instalar la eco, mira que tiene un tapete abajo, unos guantes especiales por el tema de electricidad estática. Es un puesto diferente al resto. Pase ese dato de los guantes y el tapete, está bien interesante, pero te pregunto algo. ¿Y la 890? No, espera un ratito. Dani, entonces aquí ya vas viendo que la 202 ya cogió forma, ya los últimos pasos que quedan son ajustes finales, el tema de la eco, instalan pues el software de la moto. Y aquí el último paso donde ya la moto quedó totalmente armada. ¿Y el man por qué tiene casco? Por seguridad, porque la tiene que bajar por esta rampa, es una pequeña prueba interna. Más interesante lo del casco, pero me queda una duda. ¿Y la 890? Uy, venga pues. ¿Ya? Ya. Venga, pues. ¡Uy! Es la 890, maldita sea. Pues por fin no, me cae que no. No. ¿Cómo que no? Es esta. Pero me tenés por toda la planta. ¿No me ibas a mostrar pues la moto nueva? Paciencia, Dani, paciencia. Espere. Pero es que paciencia, llevamos como una hora esperando conocerla. Ya vamos a empezar. ¿La puedo destapar? No, espérate, que para eso está el equipo. Por lo menos déjame cortar el chuncho. Okay. Pero ¿y qué más le hacen acá? No, la moto ya está lista, es una revisión nada más. ¿Tiene así de Austria ya lista? Está lista. Está ready to race. Ready to race. ¿Me la va a prestar? Claro. ¿Ya? Ya. ¿Dónde la quiere probar? Parce, nunca me habían respondido tan rápido. Me embalé. Espéreme, yo ya hago una amiga. ¡Memo! ¡Memo! Memo, imagínate, Memo, que me le tiré el lance a Santiago, le dije que me la prestara y un amigo que sí. No. Imagínate. No. Pero el problema fue que me preguntó que por dónde me la iba a llevar y yo no supe qué decir. ¿Te acordás de...? ¿Quieres que te tome el tiempo? Por supuesto. Thank you.
pero pará. KTM se puso su traje de guerra para presentar la nueva 890 Duke. KTM vistió con los colores de la RC16 del Campeonato Mundial de Moto Velocidad a la nueva KTM 890 Duke GP, la nueva hermana de una familia que ya conocíamos con la 890 Duke y con la 890 Duke R, una moto extremadamente divertida que ahora porta los colores de sus hermanas de carrera. Toda esta pintura que ustedes le ven aquí, todas estas decoraciones, los rines naranjados, todo eso que ustedes ven en la motocicleta, viene inspirado de las RC16 y de las motos del Campeonato Mundial de Moto2 de KTM en MotoGP. Una moto espectacular, muy, muy, muy divertida, ideal para carreteras muy curviadas como las que ustedes acaban de ver por donde estuvimos. De verdad que es una moto extremadamente ágil, una moto que cambia de dirección muy fácil y que responde muy bien con una respuesta de acelerador increíble. Vamos a hablar un poquitico de la parte de ficha técnica, vamos a ir hablando un poquitico de todas esas cosas que tiene la moto, mientras vemos un poquitico de la acción que tuvimos en una de las mejores carreteras, yo diría que del mundo. Monta el motor de 890 centímetros cúbicos que ocupa ya, que montan ya la 890 Duke y la 890 Duke R. La 890 Duke R tiene algunas modificaciones en las cuales hacen un poquitico más potente, y las 890 Adventure y 890 Adventure R. En la 890 Duke GP tenemos 115 caballos y 92 Nm de torque. Una moto con una respuesta verdaderamente increíble. Equipa clutch antirrebote, que es algo ya como que digamos obligatorio en la mayoría de las motocicletas de esta cilindrada, entonces es muy importante que tengan como esto. Eso en cuanto a la parte de motor. Tiene suspensiones WP Apex adelante y WP Apex en la parte trasera. En este caso solo la suspensión trasera es ajustable en precarga, la suspensión delantera no tiene ajustabilidad. En cuanto al departamento de frenos, tiene una bomba de freno radial y unas pinzas de freno de 4 pistones, también de anclaje radial, con pistones muy grandes. Los 4 pistones son exactamente iguales, y discos de 300 milímetros que ofrecen una frenada muy, muy, muy buena y muy precisa. La manigueta de freno es ajustable, quiere decir que la podemos poner tan lejos o tan cerca como podamos, dependiendo de qué tan largos tengamos los dedos o qué tanto vamos perdiendo de pronto de potencia de frenado a medida que la vamos utilizando también. Cuenta con clutch hidráulico, todas las 890 han equipado clutch hidráulico, es mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de cuadrar, y para mí personalmente le entrega como una muy buena sensibilidad al clutch. La 890 Duke GP viene calzada con llantas Continental Conti Road Attack. Son llantas muy buenas que tuvimos la posibilidad de probar y de poner al límite casi hasta el borde de la llanta en las carreteras en las que estuvimos probando. Llantas muy buenas y perfectas para lo que la moto está diseñada. Sí, su hermana agresiva, digámoslo así, la 890 Duke R, calza llantas muchísimo más carrerudas, pero esta moto es más diseñada para un uso un poquitico más citadino y poder salir a disfrutar de las carreteras. Una pregunta que yo sé que va a salir es si la moto no viene con asiento, porque la Duke GP, la 890 Duke GP, fue presentada en todas partes con este
con esta tapa de Colino, con este solo sí, la moto sí viene con el asiento para el parrillero, porque si logran ver aquí, la moto tiene los calapiés. Entonces, la moto sí viene con el asiento para el parrillero, lo incluye, no hay que comprarlo, se lo pueden montar de ahí. Y yo sé que esta otra pregunta viene también, y es, la moto no viene de fábrica con el escape Akrapovic. Este es un escape que se le pone como parte del catálogo de Power Parts. Ahora sí, vamos a la parte electrónica, así que sí es donde nos podemos extender muchísimo más, porque tenemos un departamento electrónico muy, muy, muy grande. Lo principal es una IMU, o una unidad de medida de inercia de 6 ejes, que es la que permite que la moto tenga ABS en curva, control de tracción sensible al grado de inclinación, y mucho de eso también lo ayuda el acelerador electrónico que tiene la moto, eso el cual lo permite que funcione muy bien el control de tracción de la motocicleta, que no dependamos de un control de tracción que sea correctivo, sino también un control de tracción que sea predictivo, es decir, que vaya entregando la potencia a medida que nosotros vamos levantando la motocicleta un poquitico más y tengamos un poquitico más de tracción. Así funciona más o menos ese control de tracción predictivo, aunque también tiene pues el control de tracción correctivo. Tiene anti-wheelie, tiene el cross anti-rebote, frenos ABS con modo supermoto. Modo supermoto quiere decir que podemos dejar activado el ABS delantero con menor intrusión y quitar por completo el freno trasero por si de pronto queremos entrar derrapados a las curvas. Eso se ve espectacular. Y tiene también la posibilidad del anti-wheelie por si de pronto queremos hacer piques y de pronto enloquecernos un poquitico más en carreteras como las que estuvimos, que era una carretera que teníamos para nosotros solos ese día, para que lo tenga muy presente. Es un piloto profesional, guiño guiño, en condiciones controladas. Listo, continuando con esto, la moto equipa tres modos de manejo estándar. La moto cuenta con modo Sport y Rain. Cada uno de ellos tiene sus parámetros específicos de entrega de potencia y de respuesta a los ABS y el control de tracción. Pero adicionalmente se le puede comprar un paquete adicional o un mapa adicional que se llama Track. El mapa Track o el modo de manejo Track permite una ajustabilidad muchísimo mayor en cuanto a respuesta de acelerador y nos permite tener el Launch Control y nos permite también apagar o prender el anti-wheelie y nos permite tener 9 controles de tracción, los cuales son ajustables desde la botonera principal. Es decir, yo puedo tener ese mapa y puedo ir manejando los controles de tracción a medida que la tracción va aumentando o disminuyendo. Si empecé una carrera y empezó a llover, yo puedo aumentar el control de tracción. O si la carrera empezó lloviendo y se secó, yo puedo ir disminuyendo también el control de tracción. Entonces son cositas que podemos ir ajustando en la marcha. El Launch Control, el que nos permite esas largadas perfectas en cada uno de los semáforos en los que nos enfrentamos a la flotilla de Rappi. Y estoy seguro que con el Launch Control les vamos a ganar. El Launch Control lo que hace es que te permite activar el Launch Control, abrís el acelerador, gas a tope, la moto sube hasta las revoluciones perfectas y vos puedes soltar el clutch y la moto ya electrónicamente controla que ya no se pique, que no derrape, que no patine y logres la arrancada perfecta que te va a garantizar ganarle a cualquier Rappi que haya en ese momento en el mercado. Así que eso es lo que trae la motocicleta más o menos. Ya habíamos probado las otras dos versiones en mi canal, en este canal van a encontrar la prueba de la 890 Duke y de la 890 Duke R. Para que vayan y lo miren, para que hagan la comparación. A mí me parece que estéticamente probablemente esta sea la más bonita de todas. Sí, la 890 Duke R viene mejor equipada en unos aspectos, pero es una moto más diseñada para pista que de pronto para el uso diario. Esta es una moto que en cuanto a posición de manejo es mucho más cómoda, viene un poquitico más erguida. El manubrio es ajustable en 4 posiciones, quiere decir que podemos mover el manubrio hacia adelante o hacia atrás en 4 posiciones diferentes, lo cual nos garantiza una mejor posición de manejo, dependiendo también de lo que estemos haciendo. Podemos mover el manillar un poquitico para adelante, para llevar el peso del cuerpo un poquitico más hacia adelante y darle un poquitico más de tracción a la rueda delantera, darle un poco más de tracción a la rueda delantera y que podamos sentir un poquitico más lo que la rueda delantera esté haciendo. Tiene unos frenos verdaderamente impresionantes, la suspensión es muy buena, así no sea ajustable. Tiene unos settings revisados sobre la 890 Duke, unos settings mejorados, mucho más cómoda, que lo hace también mucho más ágil al momento de enfrentar carreteras como en las que estuvimos. Pantalla TFT con toda la información requerida, ya habíamos mencionado el acelerador electrónico, ya habíamos hablado de los frenos. Nuevamente quiero hacer énfasis en esto, la moto no viene con el Akrapovic, la moto viene con el solo seat y viene con el asiento también. Y otra cosa también que hay que comprar por la parte, pero en esta moto lo entregaron activado, es el Quick Shifter. Claro que si tú compras el Track Pack,
El Track Pack ya te incluye el Quick Shifter. Puedes comprar el Quick Shifter por aparte o puedes comprar el Track Pack que te incluiría el Quick Shifter. Esa información te la dan en los concesionarios de KTM de tu ciudad. Es decir, eso funciona en todas partes del mundo. Entonces, para que tengas presente, esa información es muy, muy, muy importante. Una moto verdaderamente divertida que nos disfrutamos muchísimo en esta oportunidad que tuvimos de probarla en una carretera que para mí es de las mejores de Colombia y la tuvimos a nuestra disposición. Espero que disfruten el video, espero que disfruten las tomas de acción, espero que les haya gustado la KTM 890 Duke GP, espero que se suscriban, que activen las notificaciones, que le den like y detrás de la... Después de todo este video tan largo que hemos grabado, se me olvidó la intro. Nico, grábame que esta es la nueva KTM 890 Duke GP. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y nos vemos en un próximo video. Vamos a disfrutar esta moto un poquitico más. ¡Chao!